Hola a todos, sean bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, soy Capicomando y en el video de hoy, hablaremos del juego Gotham para PlayStation 2. Gotham es un juego hecho por Capcom, desarrollado por Clover Studios, quienes hicieron juegos como Okami o Beautiful Koe, en el año 2006, siendo un género beat 'em up, que es más una parodia de este. El creador del juego es nada más y nada menos que Shinji Mikami, el que creó la saga original de Resident Evil, cuando en aquel entonces te daba miedo y tiene una clasificación para mayores de 17 años XD. La historia del juego nos dice que de un chico llamado Gene, que obtiene un poder de su brazo derecho llamado Gotham, que traducido significa la mano de Dios, que junto con Olivia, que su familia es de un clan que ha protegido al portador del Gotham de generación en generación, sin saber que varios demonios intentarán todo lo posible para obtener ese poder. El gameplay es el siguiente. Con cuadrado golpeamos, si seguimos apretando lo haremos un combo, habrá momentos que el enemigo se cubrirá, cuando lo haga presionamos cuadrado y abajo para romper la guardia y seguir con el combo, tras esto el personaje quedará mareado y al acercarnos presionamos círculo para hacer una técnica para aniquilarlo, presionando cuadrado varias veces. Estos puede ser romperle el cuello a alguien, darle cabezazos y mi favorito nalguearle a las chicas X3, con X daremos patadas y si hacemos patadas más abajo, podremos hacer una patada voladora al oponente, con triángulo hacemos gancho y si lo combinamos con abajo haremos un shoryuken, con el joystick analógico izquierdo nos movemos, con el derecho esquivaremos los ataques al más puro estilo de God of War. Tendremos tres tipos de barra: la barra de vida, la barra de poder, esta la llenaremos por golpes, al llenarla presionamos R1 y seremos invencibles por unos momentos, la otra barra en forma de media luna, esta barra puede subir hasta 4 niveles a diferencia de otros juegos, esta no te hace más fuerte, al contrario esto hace a tus enemigos más fuertes, tanto así de una manera tan exagerada que de un golpe podrán matarte, aunque si sobrevives en el nivel más alto te darán mejor lado al final. También en el camino podemos lanzar o usar armas muy simples como barriles, cajas, baits y cosas parecidas, claro. Por último tenemos la barra de esferas que sirve para hacer ataques especiales, al inicio tendremos dos de ellas y más adelante tendremos un total de 4, mientras más esferas tenga el especial más poderoso será el ataque. También encontraremos dinero y más ataques especiales, si salvamos a los prisioneros o al derrotar enemigos. Algunos ataques especiales se encuentran escondidos, una vez que tengamos suficiente dinero y terminemos el nivel podremos ir a la tienda a comprar más técnicas y ataques o especiales, así combinarlo a nuestro gusto, o podremos ir a un casino y jugar ahí para ganar más dinero o hacer que todo este dinero se vaya a la mierda. Los personajes son Gene. Es el protagonista del juego y portador del Gotham, es un tipo con una actitud sarcástica y con gran sentido por la justicia, aunque también suele actuar de forma machista y burlona con sus enemigos. Olivia. Es una jovencita encargada de proteger el Gotham, casi siempre le importa más eso que a Gene XD, cada vez que Gene lo molesta saca un hacha y él se va corriendo. Los enemigos son Elvis. Posee increíble fuerza y un gran apetito. A Elvis le gusta perseguir a las damas cuando no está pateando traseros. A pesar de ser un demonio, ha adquirido hábitos humanos realmente desagradables. Es brutalmente honesto. Su apariencia es la de un hombre gordo, musculoso y de habla mexicana que viste chalecos y pantalones blancos con un gran conjunto púrpura y un rosario budista. Te enfrentarás con él tres veces, la primera es su forma normal, la tercera la poseída y la última su forma original. Shannon. Detrás de una hermosa chica se encuentra esta extrovertida y hedonista que parece demostrar placeres humanos, muy coqueta y ágil, la encantadora pero fría demonio de crueles instintos. Usa un traje de maldita Candice Creeper de color rosado morado con decorado dorado, unos cuernitos y tatuajes verdes. Su arma es una varita mágica con forma de corazón, ten cuidado con sus ataques ya que te puede convertir en un chihuahua. Hazel, de Dylan. Hazel es sumamente misterioso y confiado, posee el brazo izquierdo de las legendarias Godans. Aunque es humano, se incorpora en los demonios con el fin de seguir sus propias ambiciones. Combate de la misma manera que Gene. Hazel era el prometido de Olivia por acuerdo, la primera vez que pelees con él será solo una prueba y después de eso te enfrentarás con él al final. Belce. Frío como el hielo.
El líder de los cuatro deba profundamente fiel a Angra y muy orgulloso de su patrimonio demonio. En su pelea contra Genevel se no pelea con su forma humana sino con su forma demoníaca, cuya forma recuerda a una mantis religiosa gigante. Angra, el ángel caído que fue inmolado por el guerrero Boganda hace siglos y fusiona con Azel como final boss. Objetivo, dificultad y demás. El objetivo es claro, tendremos que pasar 9 extensos niveles golpeando a todo lo que se mueva, hasta llegar con un jefe y así sucesivamente, la dificultad como dije te joderá todo el maldito juego de principio al fin, así que prepárate para morir cada segundo y con frustración garantizada. Su nivel de dificultad es aprobada por Chuck Norris, los escenarios pues son típicos de un juego post-apocalíptico aunque también hay circos, pero diré, que son algo decentes mientras la música como era de esperar de un juego de Capcom es excelente, el juego también tiene un poco de humor negro cambiando con el bizarro humor que tienen los japos, digamos que es parecido al de una película de Jackie Chan, tendremos escenas antes de empezar y terminar un nivel y pueden que te den una carcajada. Los enemigos son, guerreros punks post-apocalípticos, gordos, ninjas, viejos samuráis, chicas con látigos, robots, pero ten cuidado porque algunos de ellos se convierten en demonio que a veces pueden matarte en un instante, pero si los matas te darán grandes recompensas. También hay algunos bizarros, como morenos en bikini, chicas con músculos con poca ropa y una versión enana de los Power Rangers XD, igual pasa con los jefes que ya hablé, el único aspecto malo es la cámara mayormente molesta, en especial cuando intentas voltear también, así que siempre guíate de tu radar. Creo que eso es todo en sí, se rumoraba que el protagonista de este juego Gene y Megaman iban a aparecer en Marvel vs Capcom 3, pero los hijos de puta de Capcom no quisieron y pusieron personajes que casi nadie había pedido, pero bueno. En conclusión, Gotham es un juego recomendado para aquel que le guste los juegos hardcore, ya que morirás, morirás, morirás y morirás. Espero que les haya gustado el video, soy Capicomando y nos vemos hasta la próxima.